Hola, Hola, ¿cómo Esperanza. están? Bien, ¿cómo estás tú? Por aquí, emocionada, alegre, contenta, feliz por esto. Ay, qué bonito, yo también andaba en las mismas. Sí, Con la bendición. esperemos un poquito a ver si se conectan más. El tema estuvo interesante. Sí, está muy interesante, la verdad. Me puse a investigar un poquito y hay cosas que creo que van a servir bastante. Isa, Para estar. ¿sabes qué? Ajá, yo también incluso me he dado cuenta que este tema siempre ha tenido importancia, ¿no? O sea, siempre ha sido relevante, pero hoy en día creo que ha tomado más consideración hacia la sociedad, creo, o sea, Sí, y más que todo con más. este tema. Con esto de mi internet, un poco malo. Voy a cambiarme los datos. Yo también tuve que hacer lo mismo. Entonces, hola, hola, ¿cómo están? Esperemos a que Astrid pueda conectarse. Y bueno, empecé este espacio para prácticamente puntual para poder conversar un poquito antes de dar el tema, que es sobre los abusos en las relaciones. Entonces, esperemos. Esperemos un poquito. Ay, Carlita, ya se puede unir. Internet está un poco tramposo. Sí, no. Yo tuve que cambiar a los datos también. Sí, yo me tocó, no funcionaron mis datos, regresé otra vez a internet en la casa. Ah, con razón. Crucemos los dedos aquí. Sí, Ay. también. Ah, eso te decía, Ya. esto más, esto de este tema que nosotros vamos a hablar hoy día, del abuso en las relaciones, creo que más se ha ido como incrementando desde, no sé, ¿tú qué opinas? Desde que el movimiento feminista empezó a tomar un poco más de fuerza, se empezó como que a concientizar un poco más lo que es los abusos en las relaciones, tanto para ambos dentro de la pareja, tanto para las chicas como para los chicos o los chiques, y es que en todo tipo de relaciones, no es solamente un tipo de relación, o sea, es un tema que creo que nos abarca no solamente a nosotras, sino a todos, todes. Entonces, es súper Claro, importante. antes creo que no habían los conocimientos suficientes o las herramientas necesarias para conocernos, o sea, para saber un poco sobre lo que está pasando, lo triste, lo desesperante que está ocurriendo en todo ámbito. Entonces, creo que el tema de hoy está bomba, como dicen, está muy importante. Y no solo en las relaciones de pareja, también aplica para todo tipo de amistad, familiar, Sí. Hasta la laboral. familia, exacto. Muchas veces uno no se percata, pero las relaciones, el abuso de en las relaciones está muy marcado desde la infancia, muchas veces. Es Son patrones, con son los amigos. patrones. Sí, son patrones, que lastimosamente eso es lo que les enseñan a nuestros padres. O sea, nuestros padres, no es que ellos tengan la culpa indirectamente, pero es lo que ellos les enseñan y ellos nos enseñan a nosotros. Entonces, eso es lo que se va marcando por generaciones. Obviamente, en nuestro caso, está en nuestras manos ahorita intentar corregirlo, pero lastimosamente está normalizado. Está demasiado normalizado. Hasta ahorita pienso yo. Yo quiero que desde ahorita sea como el punto para cambiar. Sí,
Que todos cambiemos Creo y nos que sintamos debemos mejor. concientizar un poco y dejar de normalizar tanto la violencia que se desarrolla hoy en día. Justo también estaba escuchando un podcast que decía que, como mencionabas, Carlita, que son desde chiquitos, o sea, no es que nuestro cuidador quiera fomentar ciertas actitudes, pero nos crea cierta dependencia hacia esas actitudes y lo buscamos en nuestro convivir. Entonces, es importante, importante verificar eso, concientizar, ver esas banderitas rojas, como le llaman hoy en día los chiquillos. Astrid, Astrid, no me responde de un momentito, esperemos a Astrid. ¿Dónde estás, Astrid? Ay, Dios mío. ¿Qué más, Carlita? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ahí Bien. sonió Astrid. Sí. Ahí sonió Astrid. ¿Genio? Ya. Tienes que... Aquí está. Ahí está. Ya creo que le... Buenas noches. Hola, Astrid, ¿cómo Hola, Astrid, estás? ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te Disculpen. va? Nada, tuve un inconveniente con la conexión, pero ya estamos aquí. No te preocupes, sí, estaba un poco nerviosa, pero muchas gracias por estar aquí. Bueno, ahora que está Astrid, Carlita, les doy la bienvenida oficialmente a nuestro segundo live. Mi nombre es Selvi, soy una de las cofundadoras de la red de apoyo y bueno, como mencionaba, estoy muy contenta, feliz, alegre por fomentar este tipo de espacios donde podamos sentirnos libres, aprendamos, despejemos dudas, escuchemos, dialoguemos, interactuemos. Entonces, hoy el tema que se va a tratar junto con Carlita y Astrid, que ya la voy a presentar en unos minutos, es cómo reconocer abusos en las relaciones. Bueno, ya estábamos hablando un poquito con Carlita de este tema, creo que es muy importante y que ha sido esto. Es desde siempre, ¿no? Pero que hoy en día ha marcado cierta relevancia o cierta consideración en la sociedad debido a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, Astrid es psicóloga clínica de la Universidad Central del Ecuador y ha sido una parte muy fundamental en este grupo, en la red de apoyo, ya que nos ha colaborado en el ámbito psicológico, brindando apoyo psicológico a las personas que se acercan a la red, también dando este tipo de espacios, como ya mencioné, este es nuestro segundo live, inserte corazoncito. Ya, pero hemos también hecho este tipo de conversatorios en Twitter. Entonces, bueno, Astrid tiene cierta trayectoria en los derechos humanos, tiene experiencia en temas de violencia de género y hacia la mujer, en el enfoque feminista, que es el enfoque de la red de apoyo. Entonces, buenas noches, Astrid. Preséntate un poquito, menciónanos qué tienes para hoy y ahí también le damos paso a Carlita para quedé con las preguntas. Gracias, Ya. Ana. Sí, a ver, solo dame un segundito. Ya. Listo. Entonces, ¿qué tal con todos y con todas? Buenas noches. Mi nombre es Astrid Carrera. Soy psicóloga clínica por la Universidad Central del Ecuador. Aparte de eso, soy egresada de una maestría en género por Flaxo Andes. Y como había mencionado también, tengo ya alguna trayectoria en lo que es trabajo de violencia de género, trabajo de violencia a la mujer, en lo que es atención psicológica y también el tema de restauración. En temas de violencia, aparte de eso, también realizo charlas, talleres, siempre enfocados a la salud mental y siempre, como yo digo, con los lentes morados, que es el tema de género, pensándolo también en la interseccionalidad, porque cuando hablamos de género, no podemos no hablar del tema de clase,
del tema de etnias también. Como habíamos visto, la violencia nos afecta a las mujeres y sí depende mucho de nuestra etnia, es decir, como mujer mestiza o mujer mestiza blanca o como mujer afrodescendiente, existe la violencia mucho más estructurada, ¿sí? Entonces, sí, aparte de eso, también hago trabajo comunitario y nada, trabajo con diferente población, desde adolescentes hasta adultos mayores, pero más trabajo con adultos jóvenes y adultos y adolescentes. Muchas gracias, Astrid. Bueno, Carlita, el micrófono, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Selvi. ¿Cómo están? Buenas noches. Astrid, el tema de hoy día es increíble. Bueno, a mí me parece súper interesante porque esto de los abusos dentro de las relaciones es muy poco hablado dentro de casa, primero empezando, ¿no? Y yo pienso que para nosotros es un poco complicado muchas veces identificar cómo se ve un abuso. Tú, con tu experiencia en todos estos temas, ¿tú cómo podrías ayudarnos a identificar cómo se vería un abuso? Dentro de un abuso, dentro de una relación en general, dentro de familia, me imagino que debería ser de la misma forma, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, el tema del abuso es como complejo. ¿Por qué? Porque el abuso está categorizado en algunas cosas, ¿no? Como el abuso de poder, el abuso de autoridad. Más adelante también podemos hablar como el abuso sexual. Entonces, pero ¿qué es de lo que se parecen? Primero es un abuso del poder, hay una jerarquización. Hay un tema de humillación, de burla, de desvalidación de las emociones y del papel. ¿Cómo lo vemos en la familia? La familia lo podemos ver con el tema del adultocentrismo. Entonces, con esto de eres niño, eres adolescente, no sabes nada, el adulto soy yo, se dice lo que yo hago porque yo soy grande, yo sé más. Ese es un tipo de abuso. Porque vemos el tema de la desvalorización también, el tema también, un abuso emocional dentro de la familia, se puede ver en esto de no validar las emociones o el estrés que pueden sentir los y las adolescentes en la parte académica. Pues a veces nos encontramos con cuidadores y cuidadoras, a mí me gusta decir más cuidadores y cuidadoras que padres de familia, siento que es más inclusivo. Entonces, ellos dicen como es que eres adolescente, eres niña, es la parte más fácil de la vida, espérate que seas adulto. Entonces, te quejan en un vaso de agua. Eso es una forma de abuso emocional, ¿sí? Entonces, como ahí vemos el tema de no dar un lugar a las emociones de los adolescentes, dar un lugar al papel, al rol. Otro tipo de abuso es también hablando de los roles, es colocar un rol que no está de acuerdo a la edad y al papel que tiene en la familia. Entonces, generalmente esto pasa con los hermanos mayores. Los hermanos mayores tienen que dar el ejemplo, tienen que estar a cargo de. Entonces, le estamos colocando en un papel de adulto, en un papel de cuidador, que realmente no debería ser, ¿sí? Esos son como así algunas cosas que podemos ir viendo en el tema de la familia, que se ha ido hablando poco a poco, se ha ido intentando sensibilizar sobre esto con el tema de las crianzas más respetuosas, con el tema de las crianzas positivas, y ahora en algunas unidades educativas hay esto de las escuelas para padres en las que se habla de esto, como de cómo los roles, cuando son intercambiables, generan no solo una desestabilización, por así decirlo, en la familia, sino que también en el individuo. Entonces encontramos temas como de ansiedad, de depresión, de estrés, todo eso que va surgiendo alrededor de una confusión o un cruce de roles en el ámbito familiar. Ahora, en el ámbito de pareja, en el ámbito de pareja se habla más, encontramos más información sobre esto, porque me gustaría a mí aquí hablar del violentómetro. Me gustaría como poder proyectar, pero no sé cómo proyectar aquí, pero lo podemos buscar como el violentómetro.
Y esto es una herramienta súper útil que todos tenemos a la mano. Y podemos literalmente googlear, poner violentómetro y vamos a encontrar la imagen. Puede ser cualquiera. Entonces, el violentómetro está pensado justamente como un termómetro. Entonces, va de 0 a 100, ¿no? Entonces, tenemos como las cosas que nosotros consideramos normales, pues porque tenemos la violencia también normalizada. Y Justamente eso es lo que sí, el violentómetro generalmente cuando nosotros decimos aquellas cosas que no parecen tan graves, son como las bromas, ¿no? Como las bromas hacia la personalidad, las bromas hacia el físico. Y es como, ay, no, pero solo estoy molestando. Era chiste, ¿cómo te tomas tan en serio esto? Ojo, ¿no? Es como ahí un, a ver, hay que tener cuidado ya con eso. Luego está como el chantaje, ¿no? Entonces hay un chantaje emocional, también hay un chantaje económico, hay un chantaje físico. Esto lo podemos ir viendo según la relación que tengamos. Y luego como que sube al siguiente nivel, que es el mentir, el engañar. E incluso, y ve, acá está como el tema de, está casi de la mano con el tema de la infidelidad, ¿sí? por Sí, Dios. es como el mentir, el engañar. Inclusive hay en estos, la típica frase, y lo digo así como en el tema de parejas, pensando en una relación heteronormativa, el tema de el hombre le dice a la mujer como, es que estás loca, estás exagerando y sabe que está mintiendo, es como, nada, te estás inventando. Entonces, sí, ¿no? Y hay algo que a mí me llamó la atención cuando yo recién aprendí, cuando recién, hace algún tiempo, yo leía sobre este violentómetro, algo que me llamaba la atención y hasta ahora yo lo digo, es como el tema de ignorar, que está, ese sí está muy vinculado a la ley del hielo. Y yo me acuerdo cuando era chiquita y nos enojábamos y decíamos, no, hay que hacer la ley del hielo. No te hables. No Y muestres, no muestres. Habla con la mano. Ahora me doy cuenta de lo grave que es y cómo tiene un tema en el autoestima de la persona. Y esto también genera lo que es una dependencia emocional. Es como, está enojado o enojada conmigo, no me habla, no me habla y quiero saber qué le pasa y no me dice. Y ya hay una preocupación, genera también un nivel de estrés alto en las personas. Ese aislamiento, ese ser ignorado, a nadie nos gusta sentirnos ignorados. Entonces, como algo que parecía, a mí hace unos años me parecía como lo más lógico de la vida, quitar la palabra, puede llegar a ser tan hiriente y tener repercusiones en la otra persona, ¿sí? Eso también el celar exageradamente y el celar. Entonces, el celar también está como el tema del amor romántico, está el tema del romantizar. Ay, qué lindo se preocupa, ay, qué linda se preocupa por mí. No es así, o sea, los celos es un tema de que nos tenemos que preocupar porque habla de la seguridad, habla de la confianza que tenemos en la pareja y que tenemos hacia nosotras o nosotras mismas. Entonces, sí, ¿no? Entonces también está el culpabilizar y esto también me gusta asociarlo bastante a lo que es las crianzas, porque escuchamos el típico de, es que te pego por tu bien. Una nalgada a tiempo soluciona un montón de cosas. Es que, mijito, te portaste mal, entonces no me hiciste caso, entonces te pego o te castigo. Para que Entonces, obedezca, ajá. todo esto hace que nosotros normalicemos la violencia y cuando estemos en una relación de pareja, en una relación de familia, lo replicamos, ¿sí? Entonces, encontramos como, es que tú te lo buscaste. Es que, bueno, en casos ya más graves de violencia como el una violencia doméstica, puede ser como te pegué porque no lavaste los platos, es tu culpa, sí. Entonces es importante ver cómo está normalizado esto, ¿sí? Luego están como las ofensas, el humillar en público, el hacerle sentir menos a la persona y en un espacio más público. Es decir, si en el espacio privado, que es la casa, que es el hogar, llega a ser bastante estresante. Imagínense un público con el tema de tener espectadores, lo que puede llegar a ser, no, es que eres una loca, eres una exagerada o eres un histérico, lo que sea, ¿sí? Entonces, todo eso es como
vamos viendo cómo ya va subiendo, ¿no? Entonces, para este punto, aunque no lo crean, ya estamos en el segundo nivel de violentómetro y va al tema de lo que es el intimidar o el amenazar. Entonces, el intimidar o el amenazar también va muy de la mano con el tema de, es que ya sabes cómo me pongo, es que ya sabes cómo son las cosas. Si es que no haces esto, vas a ver lo que pasa, ¿sí? Entonces, y miren cómo eso también está muy asociado al tema de las crianzas. Como el papá decía, es que si sacas malas notas, ya vas a ver, ya me conoces. Entonces, O le miren dice a cómo. tu papá algo así, Oye, amenaza. exactamente. Entonces, miren cómo todo eso juega con un miedo también y se traspola realmente a nuestra vida adulta. También está el tema de el controlar, prohibir. Entonces, como a veces parece chiste, yo digo así como la gente se lo toma tan normal y tan chiste que a veces a mí me sorprende. Pero es el tema de también como, déjame, es que dame tus contraseñas de Facebook, de las redes, del Instagram, porque nos tenemos confianza. O sabes que tu amiga, esa amiga que te habla sobre el tema del abuso, o ese amigo que te dice que debes cambiar tu masculinidad, qué mal ejemplo que eres, entonces deja de llevarte porque no me agrada. Sí, le ves mucho a tu mamá, o le ves mucho a tu familia, nada, sabes que no creo que te convenga esa amistad, no creo que te convenga mucho el espacio de ser solo para mí y nos van prohibiendo cosas, o también la vestimenta, ¿no? O el cabello, el como, no me gusta cómo te ves con el cabello corto, porque siento que el cabello largo es más femenino. Entonces, todo eso como hay un control, una prohibición en el cuerpo, que es un espacio privado, ¿sí? Vamos a ir subiendo, ya estamos llegando al nivel 3, que es el destruir artículos personales. Entonces aquí encontramos el celular, la ropa, los carros, tazas, cualquier cosa, ¿no? Eso ya vemos que está en un nivel 3. También está, perdónenme, acabo de pasar de una gripe. Estoy medio ronca. Entonces también está el manosear. A veces pensamos que nuestras parejas o en la familia también, el tema del manosear es como, en la pareja sobre todo se visibiliza un poquito más de esto, como de, ah, bueno, es que me dejo porque es mi pareja, entonces ya nada, toca. Sí, no es así, es decir, no es no, en cualquier momento. En Y creo que cualquier esto momento. hemos hablado en el anterior live también, como esto de él, puede estar en medio del acto sexual, no sentirme cómoda o cómodo y decir, se me bajó la libido, no. Y se acabó, y mi pareja tiene que respetar eso. Van las caricias agresivas también, como jalones, tirones, todo eso. Está ya el golpear jugando, entonces como a veces decimos como, ay, un empujoncito, parece chiste, pero no, o sea, realmente hay que estar muy alertas frente a eso, o sea, hay que empezar a reaccionar ya frente a estas cosas. Y pasamos al tema de ya cosas más fuertes como el pellizcar, jalonear, cachetear, patear, encerrar, aislar, que esto parece como que a veces no me creen, pero pasa. Es decir, pasa que hay personas que les ponen candado y dicen como, regreso y, o sea, yo te abro y yo te dejo salir y ya. Sí. Entonces, pasa, ¿sí? Entonces, es algo que sigue pasando. Luego está el amenazar con objetos o armas, perdón. Luego el amenazar de muerte. Luego forzar una relación sexual. Ya vamos a hablar la diferencia entre abuso y violación, que me parece súper importante hablar en el tema de las relaciones, el abuso en las relaciones. Y luego es el tema de mutilar, que sí sucede. Y finalmente el asesinar, que en el caso de las mujeres ya está tipificado y lo conocemos como femicidio, ¿sí? Entonces, esta herramienta del violentómetro es súper útil como para ir identificando cómo va sucediendo esto, cómo va escalando la violencia, cómo algo como una broma puede terminar realmente en un asesinato, en un femicidio, y es importante estar alerta. Entonces, creo que por ahí logré como responder un poco a la pregunta, la primera pregunta, no sé si vamos a la siguiente.
Y antes de pasar de tema, Astrid, este tema de ignorar, ¿en qué parte más o menos del violentómetro está? Porque yo tengo entendido que también cuenta como una parte, un acto de violencia, tanto de la otra persona, o eso tomaría más como tipo la ley del hielo o algo así. El ignorar está terminando el nivel 1, llegando casi al nivel 2. Sí, ¿por qué? Porque estás trabajando emocionalmente con la persona. Y de hecho, nosotros, cuando estamos con nuestra familia o nuestra pareja, tenemos ya una convivencia. Sí, sabemos lo que le hiere a la otra persona y lo que le molesta a la otra persona. Entonces, si sabes que a la otra persona le duele que le ignores, o sea, realmente ya lo estás haciendo con intención, ¿no? Porque una cosa es decir como, oye, estoy enojada, no quiero hablar con nadie, dame mi tiempo, dame mi espacio. Y no te voy a hablar durante, no sé, un día, dos, porque necesito realmente mi espacio. Entonces, ahí cambia la cosa, ¿sí? Entonces es importante también reconocer cómo nos sentimos y cómo nosotros manejamos nuestras emociones, porque no todos ni todas tenemos la misma gestión de emociones. ¿Sí? Yo no digo controlar, porque nosotros no somos máquinas como el control, como la televisión, que agarramos el control remoto y digo, bueno, ya voy a controlar y voy a apagar la ira. No, no es así. Entonces, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, saber en qué partes del cuerpo las sentimos, saber cómo las sentimos. También es muy importante, es decir, cuando estoy enojada, grito, cuando estoy enojada, lloro, cuando estoy enojada, me da ganas de estar callada, quieta. Todo eso a mí me ayuda a poder gestionar y comunicar al otro, porque el otro no sabe, el otro tiene otra forma de mirar la vida. Entonces, sí. Okay, muchas gracias, Astrid. Antes que nada, chicas, para recordar, chicos, chicas, todos los que estamos aquí, para recordarles que pueden seguir haciendo sus preguntas, pueden agregarlas como comentario o como ustedes deseen. Igual las vamos a hacer todas, las vamos a intentar abarcar lo más que podamos en este live, para más que nada llenar todo lo que son vacíos. Ahora, otra pregunta, continuemos, Astrid. Estamos aquí. ¿A veces la violencia es lo mismo? ¿Cuándo debo preocuparme y qué debo hacer yo para poderlo detener? Entonces, esta pregunta es importante porque no es que sea lo mismo, está dentro de, ¿sí? Entonces, el abuso está dentro de la violencia. Entonces, es lo que yo decía al inicio, ¿no? Dentro de la violencia, por ejemplo, si hablamos de violencia sexual, el abuso está tipificado como un tipo de violencia sexual, que es el abuso sexual. Es los manoseos, los besos, caricias no consensuadas, ¿sí? Y aquí tiene una gran diferencia con la violación, porque en la violación la diferencia es que ya hay penetración, sea de miembros o sea de objetos. Esa es la gran diferencia que es importante saber. También lo podemos encontrar en el abuso emocional, que estaría dentro de la violencia psicológica y emocional, por ejemplo. Entonces, como esto de también como retomo el tema de la ley del hielo, del chantaje emocional también. Entonces, eso es un tipo de violencia psicológica, ¿sí? Y es un tipo de abuso emocional. Entonces, es como dentro de la violencia está el abuso, ¿sí? Entonces, no es que sean diferentes, solo que están dentro de cómo ocuparme y qué debo hacer para detenerlo. A ver, esto es algo que detenerlo, quizá en mi relación o en mis relaciones, no es fácil, no es tarea fácil, es decir, no es algo que lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Entender uno que es un proceso, dos, buscar un tipo de acompañamiento, es decir, no necesariamente tiene que ser psicológico, porque hay que ser muy sinceros. A veces no nos sentimos cómodos o cómodas, nos sentimos preparados o preparadas para ir al psicólogo. Entonces, pero sí tener un acompañamiento, sea de una red de apoyo, sea de amigas, familia, en la que nos podamos sentir seguras o seguros de hablar sobre esto, ¿sí? ¿Cómo identifico yo una red de apoyo? Yo siempre doy estos tips, así como a veces
no sabemos cómo. Entonces, como esa persona o esas personas a donde yo voy, hablo, me dejan hablar y no me juzgan. Y es como cuando tenemos esa amiga que va y viene con el mismo novio, y en vez de decirle, amiga, date cuenta, deberíamos decirle como, oye, amiga, estoy aquí. O sea, en cualquier momento que tú te sientas lista, estoy aquí. O sea, para brindarte un hombro, para brindarte mi casa, mi tiempo, estoy aquí. Porque las personas somos diferentes y tenemos procesos diferentes. Entonces, lo que quizá una persona para salir de una relación abusiva le tomó 10 años, a una persona le pudo haber tomado uno, a una persona le pudo haber tomado 3 meses. Entonces, es importante entender que todos tenemos un camino diferente y un ritmo diferente. ¿Sí? Entonces, ser paciente conmigo misma también. ¿Cuándo debo ocuparme o preocuparme? Perdón. Preocuparme, ¿qué debo hacer para poder detenerlo? En eso ya contestamos, pero ¿cuándo yo debo preocuparme? ¿Cuándo tengo que decir, ok, claro que ya debo ver anteriormente que es una bandera roja, ¿no? Pero si ya estoy dentro y no lo detecto, ¿cuándo debo yo preocuparme y debo salir corriendo de ahí? Esto también es muy difícil porque nosotras ya o nosotros ya tenemos normalizada la violencia. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es el ciclo de la violencia. Esto es otra cosa súper importante que tenemos que tenerla así como en mente. Y ojo, es como, quiero hacer así como un tema aquí y recalcar de que no porque yo sea psicóloga o porque sea especialista en género, no me va a pasar. Sí, me puede pasar. Entonces, uno no sentir culpa. Es como siempre lo más importante, no sentir esa culpa y decir, pero yo que he estudiado tanto, que me he especializado tanto, me paso. Somos seres humanos ante todo, ¿sí? Entonces, eso es como importante siempre recalcar. Ahora, el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia, muchas personas se lo saben así de memoria, pero una cosa siempre yo digo es saberlo y otra cosa es poder interiorizarlo para poder hacer lo propio. Entonces, el ciclo de la violencia tiene generalmente tres fases, depende de la fuente a la que vayamos, pero tiene tres fases. Entonces, a mí me gusta siempre hacerla como la olla de presión. Entonces, es como que ya sientes que la olla está en un punto en el que ya te pita, te pita, te pita, y luego explota y hace un desastre. Sí, a mí alguna vez me pasó que se me explotó la olla, entonces sé el desastre que hace una olla. Pero voy con las fases. Entonces, la una es la fase de la tensión, ¿sí? Entonces, la primera fase es como que ya hay esa ley del hielo y hay como esos insultos, esas miradas y hay esa molestia de que respira y estoy como, déjala respirar, ¿sí? Hay como ese tema de la tensión, ¿sí? Hay este tema de las prohibiciones, los celos, como una tensión muy acumulada. Es decir, el ambiente se siente. Es decir, es algo que cada uno lo siente, que es difícil expresarlo en palabras. Porque yo, o sea, yo creo que cada uno se da cuenta cuando un ambiente está tenso, que dice, puedo ahorita hacer que un alfiler caiga y sonaría la tensión. Ajá. Ajá. ¿Sí? Entonces, estamos ahí en ese también como tira y afloja. Y aparte de eso, luego sigue la siguiente fase, que es la explosión. Entonces, en la explosión ya hay insultos, o sea, insultos fuertes, ya hay temas de golpes también. También hay estos temas de el amenazar, todo eso, y está esa explosión ahí, ¿sí? Y va luego a lo que es lo que se llama la fase de la luna de miel. ¿Qué pasa aquí en la fase de la luna de miel? Pasa que la persona que fue agresor le dice a la persona que fue víctima, le dice como, ya, ya te prometo cambiar. Ya, lo que pasa es que me exalté, es que ya veníamos cargando y mira, esta fue la gotita que derramó el vaso y nada, exploté, perdón, así, perdón. Y de repente 3, 4 meses, hasta cinco, seis, Vuelve empieza a así pasar. como espectacular, dices como, wow, sí cambió, qué espectacular, ahora todo parece de maravilla y luego otra vez, por eso es un ciclo, porque la ves como que otra vez, entonces otra vez de repente deja de venir a la casa, de repente me miente dónde está y otra vez sentimos esa tensión y otra vez explota los insultos, las peleas, otra vez la luna de miel. Y estar en ese ciclo no es como sencillo darse cuenta y no es fácil salir.
Sí, es definitivo. Es difícil salir, pero es aún más difícil no regresar. Y eso es algo que siempre se habla en temas de pareja, de violencia, porque se ha creado también una dependencia emocional. Una dependencia del típico del, es que sin esta persona no puedo vivir. Es esta persona. O sea, puede ser quien sea, pero es esta persona y me pueden presentar a cualquier otra persona, valga la redundancia, pero es esa, o sea, tiene que ser esa. Y me siento Sí. vacía, vacío, siento que la vida no tiene sentido. Y para eso también hay que explicar lo que es un proceso de duelo. Cuando nosotros pasamos por una ruptura amorosa, pasamos por un proceso de duelo. Hay una pérdida de un vínculo que hemos creado. Sea una relación muy caótica, como sea la relación más linda que hayamos tenido, hay una ruptura del vínculo y tenemos que saber también despedir ese vínculo, ¿sí? Los seres humanos somos seres de rituales. Entonces, está bien realizar un ritual. El ritual que ustedes deseen. Es decir, si quieren quemar las cosas, si quieren escribir una carta, una canción, lo que ustedes deseen. Tirarlo al mar. Todo sirve, ustedes hagan. Siempre, mientras, como siempre digo, mientras no se haga daño a uno misma y a la otra persona. Entonces, esto es como los procesos que se van haciendo cuando salimos de una relación abusiva. Y si regreso a la relación abusiva, no pasa nada. Es decir, sí pasa, pero mira, estamos aquí para acompañarte. ¿Ya? No, no, no más amiga, date cuenta, sino más bien amiga, te acompañamos. Amigo, te acompañamos. ¿Sí? Porque es difícil. Entonces, Es difícil. como ya vimos, el violentómetro pasa de unas bromas, de la ley del hielo, de cosas chiquitas, A que cosas más va grandes. normalizándose. Entonces, de repente es como, ah, bueno, sí, salió como esta publicidad hace algún tiempo, yo me acuerdo, es como, no me pega, pero me controla cómo me visto. No me pega, pero se burla de mi peso. No me pega, pero controla lo que como. Entonces, miren cómo está realmente normalizado eso y hace que entremos en este ciclo de la violencia, en estas relaciones abusivas y sea difícil salir. Entonces, como no es difícil, no es imposible, es difícil, pero si Por tenemos supuesto. una red de apoyo y un acompañamiento, lo vamos a lograr. Y si tenemos que tropezar con la misma piedra 10 veces, bueno, no pasa nada. Lo vamos a hacer, vamos a tener herramientas, vamos a ir generando todo lo que tengamos que generar para que ya en algún momento, digamos como, ya, o sea, a la décima fue la vencida, listo, se acabó, ya, salí de aquí. Y lo que yo también digo mucho es que siempre nos hablan del guardadito económico, es como siempre, hijita, ten tu guardadito. Y mi mamá toda la vida me ha dicho eso, como, ten tu guardadito. Guarda lo económico porque no sabes lo que pueda pasar. El vacas flacas, ajá. Y en las relaciones también es como, mira que tienes que tener tu tema de independencia económica, entonces ten siempre guardado algo por si acaso. Pero nunca nos han enseñado a tener un guardado emocional. O sea, para agarrar ese ahorro emocional y decir, bueno, de acá cojo fuerzas y me voy. Sí, porque el decir me voy y hacerlo no es tan Es sencillo. Sí, duro. pareciera, pero no lo es. Entonces, más o menos por ahí va el tema del abuso y la violencia. Creo que por ahí Sí, está. respondiéndose a otras cosas. Sí, muchas gracias. Ahora, esta me parece muy interesante porque es más como cómo normalizamos a la persona. Dice, ¿cómo no podemos con qué es un abuso que ya nos explicaste y cómo no confundirlo con un aspecto propio de la forma de ser de esa persona? A ver, primero, el primer paso siempre es el reconocer la violencia, ¿sí? Saber qué tipos de violencia existen. El primer paso es informarnos. ¿Qué pasa? Informarse tampoco es tan sencillo, ¿sí? Porque si uno googlea, tiene millón de información, ¿sí? Que se siente a veces tan aturdida de cosas. Entonces, sí es también el como poder inclusive preguntar a cualquier persona, el saber también escuchar. No hay el carácter fuerte, ¿ya? No existe el carácter fuerte.
Lo que existe es una persona que no sabe gestionar sus emociones y por ende actúa de forma agresiva. Entonces aquí nosotros podemos hablar de lo que es la comunicación asertiva, ¿sí? La comunicación asertiva es el saber comunicar a la otra persona cómo yo me siento o qué es lo que yo pienso sin ser ni muy pasivo ni muy agresivo, ¿ya? Entonces no existe la personalidad, es que soy de carácter fuerte, no, eso no existe. Eso es abuso de poder, eso es autoritarismo, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, no es que la persona, es una persona que no tiene por ahora las herramientas, no es como juzgar tampoco, es como no ha tenido las herramientas en las que le han ayudado a gestionar sus emociones, a expresar lo que siente. ¿Cómo también nos damos cuenta? Por ejemplo, en las relaciones hay este del, dice una cosa, pero hace otra, ¿sí? Entonces ahí también, o sea, es como un, me dice que quiere tener una vida conmigo, que quiere formar una familia, que quiere una relación, y luego me deja de contestar los mensajes, desaparece 1, 2, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, y luego dice, es que me sentía mal, ni sé qué, pero bueno, la primera le puedes estar medio pasando, ¿no? Pero mira, la segunda ya es, ya no es que sea algo de le está pasando, ¿sí? Como, miren, las relaciones se construyen también con el tema de la confianza, ¿viste? Y la confianza también es de saber decir. Y esto hay que trabajar muchísimo en el tema de las masculinidades. Es como, apúntense un conversatorio con alguien que sepa de masculinidades. Porque es Perfecto. necesario hablar de las masculinidades sexo afectivas también, ¿sí? Porque los hombres también están atravesados por el machismo, como esto de, es que yo no Total. debo compartir mis problemas, es que yo no debo llorar porque eso es débil, Toda es que la el hombre carne. tiene problemas. Entonces, sí, es como importante esto. Entonces, de la personalidad al abuso, una persona que es abusadora, por así decirlo, no va a respetar tus tiempos. No va a respetar los límites que le pongas, no va a respetar tus horarios, él o ella va a ser la protagonista. Es decir, si tú estás hablando, es como, ay, ya chévere, pero verás yo esto. Y es como, bueno, le puedes decir como, sí, me interesa lo que dices, pero yo también quiero conversarte lo que me está pasando, ¿ya? Eso Entonces, ¿qué es podría no ir ligado respetar? un poco con lo que es la manipulación. También con la manipulación. ¿Con lo qué? Con lo que es dar y quitar, todo eso que Sí. es manipulación. Claro, también está muy de la mano, como esto de a veces también encontramos esto en las relaciones, como me da mucho y luego me quita. Es como ahí nos damos cuenta de eso. Entonces, no es que está de la mano de la personalidad, está de la mano de la irresponsabilidad afectiva de la persona. La inconsistencia afectiva. ¿Y cómo podría yo, no sé, qué tipo de herramientas yo podría utilizar, qué tipo de herramientas emocionales podría utilizar yo para poder evitar este tipo de relaciones que me puedan ayudar en un futuro, ahorita, o sea, para que yo pueda solucionarlas? Porque es complicado muchas veces, obviamente, buscar ayuda a alguien en este punto. Como es como que uno se está cegado, uno no se da cuenta de lo que está pasando alrededor, uno como lo normaliza, piensa que está bien, pero ¿cómo puedo yo empezar o qué herramienta emocional me puede ayudar a mí para poder evitar este tipo de cosas antes de entrar a ese círculo vicioso que es imposible salir? No es imposible, es difícil. Duro, Es pero difícil. puede. Sí, a Sí, ver, verdad, difícil. ¿qué herramientas emocionales? Para tener herramientas emocionales, primero hay que saber si es que tengo, ¿sí? Para saber cuáles tengo que adquirir. Entonces, ¿qué herramientas emocionales? Primero, entender que todas las personas tenemos habilidades para la vida. Eso también pueden encontrar así como en el Internet, que es más que nada en la OMS, ¿sí? En la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la OMS plantea que nosotros tenemos como 12 habilidades para la vida, en las cuales están la resolución de conflictos, la empatía, la comunicación asertiva, la creatividad, el autoconocimiento, la autoestima.
¿Cuál es la base para tener la gestión emocional? Me había olvidado. ¿Cuál es la base? La base es el tema de que suena muy cliché, pero es el tema de la autoestima. Sí. Es decir, el autoestima no se basa en decir, yo me amo, soy hermosa, soy perfecta, no tengo ningún defecto y los demás se equivocan y yo no. No. ¿Ya? La autoestima se basa en saber que yo puedo cometer errores y que está bien cometer errores y que si puedo solucionarlos, soluciono. La autoestima Es es para hermoso saber en lo que que tengo. acabas de decir. ¿Perdón? Es hermoso lo que acabas de decir, eso, que aceptar que tengo errores, que cometo errores y formar parte de eso de la autoestima es hermoso. Muchas gracias, no lo había pensado, pero es hermoso. Continúa, perdón, no tenía que No. decirte. Gracias, sí, gracias. Qué bueno que les resuene algo. Si es que a una o dos personas les resuena algo, yo me siento feliz, de verdad. Entonces, ¿en qué estaba? Ya, también es como el tema de no soy perfecta, tengo limitaciones, ¿sí? Tengo limitaciones físicas, tengo limitaciones también intelectuales, aunque parezca que es decir, hay gente que tiene una habilidad más en el tema de la pintura, gente que tiene más tema de la matemática, y eso no me hace ni más ni menos persona. Entonces, eso también es parte de la autoestima, entender mis limitaciones. La otra también es saber pedir disculpas, ¿sí? Disculpas a los otros y disculpas a mí misma o a mí mismo por los errores, por las cosas que pude haber hecho en un pasado. Entonces, eso, en eso también se basa la autoestima, ¿sí? Y la autoestima va de la mano con una palabrita que es súper sencillita, pero construirla es difícil. El autoconcepto. Se nos hace siempre más sencillo ver lo positivo en las otras personas antes que verlo realmente en nosotros mismos, en nosotras mismas, ¿sí? Incluso a veces hay este ejercicio que suelen hacer mucho en los colegios, que es como de escriba una cualidad que le gusta de usted, escriba cinco cosas que le guste, escriba una parte física que a usted le guste, ahora escriba tres defectos que tenga. Y yo me acuerdo que en el colegio me hacían eso. Y ahora así como que digo, chuta, nunca nos hablaron de esto tan importante. Me enseñaron cómo leer la Biblia, pero nunca me enseñaron así como algo que para mí ahora es más básico. Y ojo que no tengo nada en contra de la religión, solo digo como le pudieron echar más ganas a las clases de psicología que recibí en el colegio y me hubiese ahorrado un montón de cosas. Pero es como esto de yo escuchaba y ahora también como psicóloga y en el trabajo profesional escucho esto como de me cuesta ver cuáles son mis cualidades. No sé qué parte de mí me gusta. Y es como el típico, ¿no? De, oye María, ¿qué soy? Es como, María es tu amiga, pero la que está contigo 24/7 eres tú misma, ¿sí? O tú mismo. Entonces sí nos cuesta realmente armar un concepto de cómo somos en nuestra personalidad, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma física. Eso es importante, ¿sí? Y sí, por medio de los otros podemos ir construyendo cosas, porque a veces la mirada desde afuera nos ayuda. Nos ayuda a decir como, no sé, digamos, yo digo, yo voy a contar aquí una anécdota que pasó hace mucho tiempo. Yo tenía una amiga que, yo soy chiquita, yo mido 1,50 m, y mi amiga medía 2 centímetros más que yo, o tres. Y un día estábamos hablando y yo le decía, estoy harta de ser chiquita. Y ella me dice, no, no eres tan chiquita, yo mido 1,60 m. Y yo le regreso y le digo, es imposible que midas 1,60 m. Yo mido 1,50 m y tú me pasas apenas por 2, 3 centímetros. Es imposible. Y nos fuimos a medir. Y claro, ella midió 1,50 m, 1,53 m. Ella me decía, si tú no me decías, yo me creía toda la vida que midió 1,60 m. Y es algo así que parece chistoso, y es chistoso en realidad, pero vean cómo eso también, la mirada de afuera, nos permite también generar un concepto propio, nuestro, ¿sí? En la parte física, en la personalidad, y también entender que
A veces sí es bueno tomarse los halagos en serio, ¿sí? Siempre nos dicen, ah, es que los halagos no debes tomarte en serio porque es como aumentar tu ego. No, a veces sí es bueno tomarnos los halagos en serio. Entonces, las herramientas que nos ayudan, las herramientas emocionales, es esto del tema de la autoestima, del autoconcepto, y el autoconcepto está de la mano con lo que yo siempre repito, y es el tema de las emociones. Es decir, yo no tengo que satanizar ni colocar como negativas a la tristeza, a la ira, al asco, a la confusión, a la sorpresa, porque las emociones son emociones y eso es lo que nos hace seres humanos. Entonces no es porque yo deba sentir alegría todo el tiempo porque me muestro como una persona alegre, soy mejor o peor, o porque estoy triste y qué vergüenza que me vean triste, o y ahora me ven me estoy enojada, ¿qué hago? Me escondo para que no me vean. No, hay que saber también gestionar eso. Hay lugares en los que podemos gritar, decir, ¡ah! O capaz botar así algo y decir, ya, se acabó. Y lugares en los que quizá por temas de protocolos no podamos hacerlo, pero siempre saber gestionar nuestras emociones nos ayudan bastante. Esa es una herramienta emocional súper importante. Nunca nos han hablado de las emociones, nunca nos han hablado de cómo se sienten en el cuerpo las emociones. Y es algo fundamental porque las emociones ni se controlan ni se reprimen. Las emociones se sienten y se gestionan. Es así como de las herramientas. Muchas gracias, estuvo genial. Ahora, una pregunta que me hicieron por interno ¿es malo respecto a esto del abuso, ¿no? De las relaciones, ¿es malo si yo hago algo por venganza? O sea, ¿está mal? Ay, es una pregunta con juicio de valor. Sí, entonces, depende. Así la palabra favorita de los psicólogos, depende. Gracias. Entonces, claro, depende si lo haces como un daño. Es decir, la venganza está enfocada a un daño. Al típico, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero también saber por qué estás buscando esa venganza. Sí. No sé, como habría que ver el nivel, ¿no? Es decir, pienso en una infidelidad. En este momento se me viene así como eso a la mente. Y es como, me voy a vengar siendo el infiel. O sea, saber cómo el por qué, el para qué lo estás haciendo. ¿Sí? O sea, ¿te vas a sentir bien luego de eso? ¿Sientes que realmente va a equilibrar la situación? Son preguntas, ¿sí? Esto no tiene una respuesta porque digo, es un juicio de valor. Es decir, yo como persona podría decir, chuta, el que se venga, complicado. O puedo decir, sí, véngate. Depende mucho de mi posición moral. Pero si lo pienso en una posición mucho más ética, es el tema de decir, piénsalo. Es decir, hay un ejercicio que se les hace a los niños de preescolar. Y que de hecho yo pienso que deberíamos hacerlo los adultos. Y es una canción que se llama El 1, 2, 3. Y es como el. Literalmente la canción dice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiro y ya me calmé. Entonces es como tomarte ese tiempo para pensar. Y eso se habla en los niños como ese tiempo de la ira. Esto se trabaja más que nada en gestión de ira con los niños. Pero. Tomarte esos 10 segundos pueden representar un gran cambio a la decisión que vayas a tomar. Sí, siempre tomar decisiones importantes en nuestra vida es también tomarlas en un momento de calma, donde podemos ver las opciones, donde sabemos qué consecuencias, sean positivas o negativas, tiene nuestro acto. Entonces, a veces sí, dentro del dolor, dentro de la ira, al no saber cómo gestionarlas, pensamos que sería viable realizar cierto tipo de acción. Es como el pensar, el respirar, como literalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiro, me calmo y también pienso. Pienso en la situación, ¿sí? Eso es más que nada. Y va del tema también de la empatía. Es decir, cuando nosotros tenemos la empatía manejada. La empatía no siempre es ponerse en los zapatos del otro, ¿sí?
sino también reconocer el daño que le puedo hacer al otro. Eso es como el, no es como me siento como, sino es como sé que esto que puedo hacer trae algo, tiene una respuesta, ¿sí? Tiene una consecuencia. Y repito, sea positiva o sea negativa. Entonces, sí es bueno como pensar esto. Eso es lo que se me ocurre. El tema de la venganza me parece así como, ve a terapia, cacho. Si te sientes listo, lista, puedes ir a terapia. Y por ahí capaz hay que trabajar un tema de gestión de emociones, hay que trabajar un tema de empatía, un tema de asertividad. Y ya, o quizás necesitas solo un acompañamiento o algo, o quizás no. O sea, si no todas las personas, y esto me van a matar los psicólogos y las psicólogas que quizás estén viendo, pero no todas las personas tienen que ir a terapia, ¿sí? Es decir, a veces lo resolvemos de otras formas y está bien. A veces lo comunitario es importantísimo en la vida del sujeto. Y tener una red de apoyo, una red comunitaria, a veces nos ayuda mucho más que ir a terapia, ¿sí? Entonces, pero si yo ya siento que sí necesito, voy, ¿de acuerdo? O sea, no está mal buscar una ayuda, pero también entender que no siempre es una obligación, ¿de acuerdo? Y aparte ir a terapia no es algo que uno solamente va y habla. Es como, ah, bueno, voy a hablar y la psicóloga, el psicólogo me va a aconsejar. Ir a terapia es encontrarte con tu lado más oscuro. Y también escuchar cosas que no quieres escuchar y que la otra persona te va a decir. Entonces, también poner en la mesa, ¿sí? Aprovechando que ayer, a ver, perdón, ¿qué fecha estaba? Sí, ayer. Ayer fue el Día de la Salud Mental, fue el Día Internacional de la Salud Mental. Hemos hablado también sobre esto, sobre la importancia de trabajar. Pero nosotros, la salud mental no solo se trabaja en terapia, la salud mental se trabaja teniendo un entorno adecuado, se trabaja teniendo un acceso libre a una vida libre de violencia. Entonces, todo eso depende mucho de las situaciones en las que yo esté. ¿Cómo yo le puedo decir a una mujer migrante, afro, de bajos recursos, que vaya a terapia cuando su estrés y su depresión es por la falta de trabajo? Sí, entonces la salud mental va de la mano con esas cosas. Entonces yo no puedo solucionar en terapia las cosas que también van de mano de la sociedad. Y también quiero hacer así como un corte, no sé, para hablar, a decir que hoy también es el Día Internacional de la Niña. Sí, pues cuando hablamos de abuso, también hablemos del abuso infantil. Hablemos de los derechos y de los deberes que tenemos nosotros como adultos para la protección infantil de nuestras niñas. Recordemos que hoy, que aún hay embarazos en niñas, aún violaciones, hay secretos familiares en las niñas, nuestras niñas. Si pensamos a nivel de Ecuador, ecuatorianas, también a nivel mundial, aún hay matrimonios forzados. En la pandemia se disparó el tema de los matrimonios forzados en niñas aquí en el Ecuador. Entonces, sí, nosotros tenemos que velar por los derechos para que también exista una vida libre y también informar. La anterior sesión habíamos hablado de sexualidad y hablar de sexualidad es también hablar una sexualidad sin tabús, es poder hablar del acceso a los derechos que tienen los niños y niñas, saber los límites que tienen, saber las conductas que tienen y cuáles pueden ser de riesgo y cuáles también pueden ser de alerta. Entonces, sí, y también recordar que ser niña no es ser débil, sino también tiene otro rol, también que incluye fortaleza. Sí, y una resiliencia. Esa era la pausa que quería hacer antes de que me olvide, porque me parece importantísimo hablar también de esto. Sí, es muy importante. Muchas gracias, Astrid. No sabía que hoy era el Día Internacional de la Niña, pese que soy mujer y es un poco decepcionante, pero muchas gracias. Y tienes razón, las niñas no son débiles, no son débiles, no son el eslabón más débil de la cadena alimenticia. Y eso es lo que también depende bastante de nosotros, de ir formando a nuestros primos, a nuestra sobrina, a nuestros primos. Sí, bastante, porque muchas veces es como los niños no entienden más allá de lo que el adulto le enseña. Y si el adulto le enseña que la niña es débil, pues la niña va a ser débil para el niño también. Y más que nada ir fortaleciendo esa fuerza de las niñas.
de yo soy fuerte, yo no soy simplemente una princesa, papá y oh mamá, yo soy una niña muy fuerte, yo puedo hacer esto, yo puedo correr muy fuerte, yo puedo hacer todo muy muy bien. Y está bien lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Y ahora sí, regresando nuevamente, faltan ya dos preguntas nada más, Astrid. Ya. Y con eso concluimos. La una es, ¿cómo corregir este tipo de abusos en una relación de amistad de años? O sea, lo que este tipo de abusos en las relaciones de amistad, ¿cómo las puedo yo corregir si ya son años de años que paso con la misma persona y ha pasado lo mismo siempre y no le puedo corregir antes, ¿no? Esa pregunta es muy personal, diría yo. Como dicen ahora, contexto, así como necesité el contexto para saber. Es compleja. ¿Qué voy a decir yo? Dentro de mi experiencia, muy generalizado, porque la pregunta es personal, se necesita como ahondar más en otras cosas. No lo vamos a hacer porque es revictimizante. Entonces, si la persona que preguntó está aquí, no lo vamos a revictimizar. Pero sí, como el tema de, como este TikToker que yo también le suelo ver y muchos de mis pacientes lo ven, es como, ¿realmente quieres estar ahí? Esa es la pregunta. Como, ¿la han visto ese que dice, ¿realmente quieres? Estás en esa relación, pero ¿realmente quieres estar ahí? Entonces, yo te devuelvo la pregunta y te digo, ¿realmente quieres seguir ahí? Si ya detectaste el abuso, ¿realmente quieres seguir ahí? ¿Realmente sientes que esa relación no te está haciendo sentir que estás cansada, cansado? ¿Que sientes que estás dando más de lo que deberías dar? ¿Que quizá por ahí también sientes como un tema de que no te sientes valorizado, que no tiene, o valorizada, que no tiene una empatía contigo, que si no consigue lo que quiere, sientes que se aleja? En esa amistad, como cualquier relación, es preguntarse también, ¿corregir quién? ¿Corregirme a mí? ¿Corregirle al otro? Si el otro no quiere cambiar, yo no lo voy a poder cambiar. Eso es importante en el tema de, desde el lado femenino y desde el lado de la mujer, lo que se enseña mucho es la salvadora. ¿Sí? Entonces, el típico de, ah, es que el típico, digo así como el típico ejemplo que nos hablan siempre es como, es que todo me sale mucho. No, yo lo voy a cambiar con amor, con paciencia. No. Es cierto. Y la O quizás persona con mucho nunca. cambiando, no es así. Y no tenemos tampoco por qué cambiar a las personas. Exactamente. No somos salvadoras. No tenemos por qué cambiar a las otras personas. No tenemos por qué enseñarles tampoco cómo ser. Sí, es decir, es un trabajo que cada una y cada uno tiene que hacer. Si uno quiere cambiar, busca la manera de cambiar, sea informándose, sea buscando ayuda, sea conversando. Lo hace. Entonces, no hay cómo corregir esa relación si la otra persona no quiere hacerlo. Si la otra persona ya le dijiste como, mira, me siento incómoda, siento que realmente estás abusando de la confianza que tenemos. Es que una clave aquí básica es el desgaste emocional. O sea, existe un desgaste emocional. Entonces, nada, es como. ¿Perdón? Cuando es repetitivo la actitud de la otra persona, claro. Sí, no me siento escuchada, no me siento escuchado. Entonces, mira, es tomar una decisión, ¿sí? Es como tomar esa decisión de decir, y como digo, no es fácil. Cuando son relaciones de años, son vínculos que están muy, muy fuertes. Y romper esos lazos nos va a hacer sentir vacías, ¿sí? O vacíos, nos va a hacer sentir tristes. Pero es importante también entender que hay relaciones que han cumplido con su ciclo, ¿sí? Que han cumplido con su proceso.
Y que a veces, como yo también les solía decir alguna vez a los adolescentes, estás en otra frecuencia. En otra frecuencia, en otro ritmo, en otro camino. Y quizás hace 10 años eran los mejores o las mejores amigas y ahora ya no congenian. Bueno, hay que también poder conversar y comunicar eso, ¿sí? Porque hay relaciones de amistad que pueden durar muchos años, pero también se basan en la comunicación. Como el decir, mira, esto me gustó, esto ya no me agrada mucho. ¿Te acuerdas que cuando teníamos 20 salíamos de fiesta, chuto, ahora que estoy entrando a los 30, ya no puedo cada viernes, aguántate un ratito? Sí. Ya no Entonces, va el norteño. cositas así, es decir, es siempre la comunicación es una clave fundamental. Y si la persona invalida, se burla, humilla lo que yo siento, ese Sí, es sí. un gran, gran signo de alerta. O cuando dice que va a cambiar, o sea, y no lo hace, dice una cosa y termina haciendo otra, también es Sí. lo que decía. Sí, ahí está el ciclo de la violencia, ¿no? Otra vez, En pareja. regresa nuevamente. No solo en pareja. No solamente. Es bastante fuerte porque yo siento que he pasado por justamente eso que acabas de decir, Astrid. Lo pasé con amigas que pensé que eran de por siempre, sí, pero y romper ese vínculo hasta ahora se me ha complicado bastante. Es genial que hayamos topado este tema porque sí me siento que estamos haciendo algo en este momento con mi vida también, Aprendiendo, muchas gracias. ajá. Sí, ajá. Y ahora, la última pregunta que tengo, Astrid, es, ¿cómo saber en el caso que yo sea la persona que abusa en una relación y cómo debo corregirlo? Ay, sí, de terapia. O sea, realmente busca ayuda. Si no es con un profesional de la salud, busca ayuda. Si eres hombre, replantéate tu masculinidad. Ahora hay muchos grupos de hombres enfocados en el tema de la responsabilidad afectiva, que es de hombres para hombres. Así suena, estoy como pensando que suena muy heteronormativo, pero sí hay que replantearse la masculinidad cuando eres leído como hombre en la sociedad, si tienes un privilegio. Sí, entonces puedes buscar grupos de ayuda, infórmate. Eso, sí, como no puedes decirte nada más como el de busca espacios donde puedas trabajar esto. Si ya lo identificaste, es un gran paso. Ahora mira cómo puedes ir y trabajar sobre ello. Puede ser con un terapeuta, puede ser con un grupo, pero siempre hay alguien donde puedas apoyarte también. Y poder escucharte, o sea, escuchar y escucharte. Claro, ese sería el primer paso para identificarlo, ¿cierto? O sea, cómo yo lo reconozco sin darme cuenta de lo que hago ya cuando, por ejemplo, cosas se han normalizado. En el tema de la ley del hielo, uno lo ve súper casual, como súper normal. ¿Cómo me doy cuenta que estoy abusando de la otra persona sin querer o sin notarlo? Esa creo que en eso engloba la pregunta. Entonces, Con la mano en el corazón, chicas, pónganse la mano en el corazón. ¿Realmente ustedes saben cuando lastiman a alguien? sí, con actitud de ese. Yep. Esa es la respuesta. Entonces, no es que no me doy cuenta. No es que no me doy cuenta. No me quiero dar cuenta. No me quiero dar cuenta. Entonces, Oh. sí, es como el tema de yo sé, y otra vez vuelvo a lo que hemos hablado al inicio, es como yo sé que si esa persona le quito el habla o la comunicación y me desaparezco 2 días, sé que va a sufrir y me va a llamar y me va a insistir. Y sé que le duele y lo estoy haciendo y lo sigo haciendo. O sea, ya sé que es una herramienta de Es chantaje una también. manipulación. Ajá. Muchas Entonces, veces, perdón, lo que acabas de decir, yo recuerdo que yo hacía al inicio de mi relación, y lo digo porque antes de eso yo terminé una relación extremadamente tóxica, tóxica, era como llegamos hasta el punto de
solamente llegamos a la parte roja de nuestro violentómetro. Entonces, después de eso, llegué y en todo este proceso que hemos conversado, llegué al punto de que me decían, ah, qué bonita que estás. Y yo decía, porque no sabía cómo contestar. Es un problema también que pasa después de este tipo de abusos. Y también, por ejemplo, el hecho de que ser, como les digo, manipular o controlarla, intentar controlar la situación para que esa persona se sienta, para que no se vaya, se podría decir, como es como repetir los mismos patrones, pero cuando todo cambia, cuando se está en una relación sana, y eso es en general, hasta cuando intentas cambiar lo que es con tus amistades, también afecta bastante el hecho de haber pasado por relaciones tóxicas o situaciones tóxicas o situaciones de abusos dentro de nuestras relaciones y luego regresar a una situación que está sana para nosotros, que es apta para nosotros, pero está bien. O sea, yo pienso que a las personas que nos están viendo, o sea, deben intentar identificar cuál es el punto de que cuál es el punto del quiebre, ¿no? O sea, en el cambio de cómo fue la otra persona y cómo es esta persona conmigo, porque hay un momento en el que como se entra a otra relación, yo sigo teniendo las mismas actitudes, pero tengo que intentar corregirlas y corríjanlas en ese momento, porque si no, va a terminar afectando a la otra persona y va a continuar el patrón nuevamente con la otra persona de ese tipo de abuso, porque muchas veces uno va acarreando todo ese tipo de situaciones en lo general en las futuras relaciones. Y ya, eso es todo, chicas. Muchísimas gracias, Carlita. Hasta. Muchísimas gracias, Astrid. ¿Algo más que agregar, tal vez? Sí, yo quiero agregar algo más. Todo es un proceso. Tómense su tiempo. Salir de una relación que fue violenta, que fue abusiva, amerita que también nos tomemos un proceso para resignificar las cosas, responsabilizarnos y responsabilizar a la otra parte de lo que sucedió. Y no culpar. A mí la palabra culpar siempre me hace mucho ruido. Pues uso la palabra responsabilizar. Sí, entonces responsabilizamos y nos responsabilizamos también sobre esto, ¿sí? Y la otra es que a veces no está, y Carlita, perdón si es que suena como corrección, pero es como, si puntualizar esto, es como no siempre es fácil hacerlo la primera, ¿sí? Y no hay que sentirnos mal por eso. Y la otra, hablando de las relaciones abusivas, nosotras, nosotros y nosotres podemos sentir odio frente a la persona que nos hizo daño. Es nuestro derecho. Entonces no es de, es que le debo perdonar. No, si quiero odiarle porque me hizo daño, tengo derecho. Y también voy trabajando mediante eso, ¿sí? Porque no puedo dejar que eso sea el núcleo de todo. Puedo ir trabajando en eso. ¿Sí? Entonces, una vez más, no satanizamos los sentires, no satanizamos las emociones. Todo es válido y hay que saber gestionarlo. Muchísimas gracias, Astrid. Creo que toda esta retroalimentación sobre este tema ha aportado muchísimo, ha despejado muchas dudas. Hemos aprendido, por ejemplo, lo del violentrómetro. Vamos a Es una herramienta que, por ejemplo, yo no la conocía y que ahí puedo identificar de qué manera estoy siendo abusada sin darme cuenta. Entonces, no queda más que agradecerte de siempre has estado presente, nos has ayudado en la red muchísimo y bueno, eso ha sido todo por hoy. No sé, Carlita, ¿quieres dar unas palabritas de despedida? sí. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes en esto. Esperamos de todo corazón, de parte de la red de apoyo, haberles apoyado, haberles ayudado en lo que ustedes necesitan. Sé que muchas veces no pedimos ayuda, pero aparecen, la ayuda aparece, siempre está. Y nada, muchas gracias, Astrid. A mí, en lo personal, me ayudaste muchísimo.
Muchísimas, muchísimas, muchas, muchas gracias y esperamos también haberles ayudado a ustedes. Muchas gracias por estar presentes. Esperamos tener otro live con otro temita y si tienen sugerencias pueden dejarlas. Y gracias, Astrid, otra vez. Síganos en la red de apoyo. Gracias a ustedes por su tiempo, gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron también escuchándonos. Nada, estamos aquí para aprender, ¿sí? Es decir, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay cosas que a mí también las preguntas que me lanzan me hace cuestionarme tanto y decir, mira, esto está pasando y capaz nunca lo vi así. Entonces, igual, muchas gracias. Yo sí tengo mi sugerencia y es sobre las masculinidades. Hagan un like sobre eso. Deberíamos. Sí, y vayan aprovechando también a hablar sobre temas de suicidio, temas de. Recién fue el Internacional del Suicidio, de la Prevención, fue el 11 de septiembre, si no me equivoco, o el 9. Y nada, ir hablando sobre temas también de salud mental, sobre temas. De grupos de apoyo también, todo eso es muy importante. Eso, y quizá hablar ahora, aprovecho también como esto para así hablar de los cuerpos, el poder hablar sobre cómo ahora también se ha puesto otra vez de moda el tema de la doble talla cero, que en los 2000 fue preocupante porque hubo tasas altas de anorexia, bulimia y otros trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, por ahí quizá también podemos abordar este tema de cómo la moda sí nos influye, pero qué podemos hacer para que no nos afecte tanto. Muchas gracias, Astrid. Son temas que Súper están interesante. dando actualmente en la sociedad. Sí, Entonces, sí, sí. les agradezco, chicas, les agradezco a las personas que se unieron. Abracito virtual y ya nos vemos lueguito.